El fiscal que sentenció al Chapo Guzmán será quien perseguirá a Maduro y a funcionarios del régimen. Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Hace poquito tiempo nos enteramos de la información de que el gobierno de los Estados Unidos le puso precio a varias cabezas del régimen de Nicolás Maduro. Entre las que destaca, pues, evidentemente la del mismo Nicolás, que es la que más precio tiene y es de 15 millones de dólares. De ahí para abajo son 15 funcionarios más, a los cuales están dando una recompensa de 10 millones de dólares por quien logre dar una información válida que permita la captura de estas personas. Pero aquí hay un dato interesante, muy interesante, y es que el fiscal que sentenció al Chapo Guzmán será quien perseguirá a Maduro y a los funcionarios del régimen. ¡Uy! Brian Brzozowski, me disculpan, pero mi alemán no es del todo bueno. Vamos a tratar de decirlo nuevamente. Brian Brzozowski afirmó que Vladimir Padrino López es el principal responsable de utilizar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para transportar droga. Sí, así lo dijo. Brian Brzozowski o Brzozowski, fiscal conocido por llevar el caso del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, será quien se encargue de la acusación contra Nicolás Maduro en Estados Unidos. En pocas palabras, él es el que está haciendo la investigación, la persecución, la búsqueda, las pruebas. Y él logró agarrar al Chapo Guzmán. Y hasta el momento el Chapo no se les ha escapado. Uy, 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 esto parece una película. El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, anunció este jueves 26 de marzo cargos contra Nicolás Maduro por narcoterrorismo y corrupción, por lo cual ofreció una recompensa, como se los dije al inicio, de 15 millones de dólares a quien colabore por su captura. En su panel, en su papel de líder del cartel de los soles, así lo dicen ellos, Maduro Moros negoció envíos de toneladas de cocaína producida por las FARC. Ordenó que el cartel de los soles proporcione armas militares a las FARC. Coordinó asuntos exteriores en Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala. Y solicitó además asistencia de los líderes de las FARC para capacitar a un grupo de milicianos que funcionaba como una unidad de fuerzas armadas para el cartel de los soles. Así lo dijo la Fiscalía de los Estados Unidos. Maduro, para ellos, es un líder del cartel de los soles e hizo millonarias negociaciones con el grupo terrorista de Colombia, FARC, o lo que serían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y coordinó asuntos exteriores en Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala, a gran masa. Barr también presentó acusaciones contra otros 13 altos funcionarios del régimen de Maduro, por quienes ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a sus arrestos y condenas. Lo que les decía más temprano. Entre las personas que forman parte de este clan de las personas más buscadas, en este caso por narcoterrorismo, por narcotráfico, por corrupción y todos estos cargos que le han impuesto, suficientes como para que valga su captura 10 millones de dólares, se encuentran el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, el primer vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello, el vicepresidente de Economía Tarek El Aissami, el general Cliver Alcalá, que debemos destacar que no está en Venezuela, está en Barranquilla, está acusado, está exiliado de Venezuela, y el exdirector de Contrainteligencia Hugo Carvajal. También debemos sumar a Luis Mota Domínguez, también debemos sumar a Vladimir, ya lo sumamos, a hay 15, son 15 personas en total, de los cuales evidentemente si no tengo la lista acá, pues no tengo el conteo fresco para decírselos. Pero el mismo fiscal que persiguió al Chapo Guzmán es quien está buscando
a esta gente. Maduro y los otros acusados tenían la intención expresa de inundar a los Estados Unidos de cocaína. Repito la declaración. Maduro y los acusados tenían la intención de expresar, o la intención expresa de inundar a Estados Unidos de cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación. Así lo expresó Geoffrey Berman, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. El fiscal que pues está buscando a todo el clan de Maduro y que fue el principal fiscal en sentenciar y ubicar al Chapo Guzmán, el que tiene este apellido que voy a tratar de nuevamente decirlo, Venkowski, el que logró sentenciar al Chapo Guzmán, afirmó que Padrino López es el principal responsable de utilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para transportar droga. De hecho, en la alocución que el gobierno de los Estados Unidos, que este fiscal dio, y todo el gabinete ministerial de los Estados Unidos, que dio la rueda de prensa el día jueves 26 de marzo en horas de la mañana o mediodía, depende al país de donde nos ubiquen, ellos decían que durante años venían recopilando pruebas. Y este tiempo fue el suficiente para poder llegar a la conclusión de que se debe meter preso, se debe capturar a Nicolás Maduro. Ojo, lo dicen ellos. Se debe capturar a Nicolás Maduro y otras 15 personas que forman parte de su clan de trabajo, del Cartel de los Soles, de todas estas instituciones que para Estados Unidos se han dedicado al narcotráfico, a la narcocorrupción, a todos estos delitos tan voraces, y hacer pactos con grupos guerrilleros. Así lo dice además Estados Unidos. Y recalcamos, son 15 millones de dólares los que están ofreciendo por la cabeza de Nicolás Maduro. Y 10 millones de dólares por el resto de su equipo de trabajo. Cliver Alcalá Cordones, Diosdado Cabello, Luis Mota Domínguez, Vladimir Padrino López, Néstor Reverol, Tarek El Aissami. Una cantidad gigantesca. Una lista de 15 personas por ahora. Por ahora. Porque muy seguramente Estados Unidos todavía sigue en investigaciones. Y si esas investigaciones avanzan y consiguen más implicados, esta lista se seguirá aumentando. Fíjense un dato muy interesante. Estaba viendo yo en redes sociales, vuelvo y digo, en las redes sociales lo leí, para que no vayamos a malinterpretar lo que voy a decir a continuación, que esta acción que tomó Estados Unidos es una estrategia de todo el gobierno de los Estados Unidos para, de alguna manera, transformar este problema de político a seguridad mundial, a seguridad de la nación. Y por eso están pidiendo esta cantidad de dinero para poder capturarlos. Porque fíjense lo importante de todo este cuento. Ellos dicen que ofrecen 15 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro, 10 millones de dólares por el resto de la gente que está con él, para capturarlo. Pero en ningún momento ellos dicen en dónde lo pueden capturar. Si en Estados Unidos, si en territorio colombiano, si en territorio de Honduras, en algún otro país. No, señor. Según especialistas y según comentarios que leí en Twitter, esto puede ser una estrategia para ahora sí entrar a Venezuela y decir, mira, yo vengo a capturarlos a ellos. Ellos tienen orden de la DEA o de todas estas instituciones que están ofreciendo la recompensa por ellos. Voy a entrar a Venezuela, los voy a buscar y los voy a capturar. Voy a entrar a Caracas. Mucho cuidado con esto. Esto puede ser una hipótesis o una suerte de teoría de conspiración que muchas personas en redes sociales están manejando. Puede que sí, puede que no. Hay que estar muy atentos. Hay que estar muy cuidadosos. Evidentemente me imagino que el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno de Guaidó y todas estas personas que están implicadas en la política de Venezuela van a estar atentos y van a tener mucho cuidado con esto, porque si ese es el plan de Estados Unidos, el pueblo venezolano debe tener muchísimo cuidado. Principalmente el pueblo venezolano. Las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas también. Todas las instituciones del Estado.
Porque Estados Unidos eventualmente dijo que ellos no tenían intención de intervenir a Venezuela militarmente. Pero esto puede ser una estrategia para no intervenirla militarmente, pero sí ingresar y darle fin a la continuidad del gobierno de Maduro. Seguiremos atentos a toda la información que se desarrolle en torno a este y otros temas que sean de interés para Venezuela. Somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Facebook y YouTube, Hechos Internacionales. Gracias.